beraz hori ingo dut, aurkeztu ingo dut, ikastaroa, eta, bueno, niri dagokidan itzaldi hau, batez ere ikastaroari sarrera bat izango da. Muy buenos días, bienvenidos. Me corresponde hacer la presentación a mí de este curso. Yo soy uno de los dos directores, uno de los dos codirectores. El otro codirector es Fernando Cosío. Lo que ocurre es que, bueno, pues Fernando no va a poder estar a lo largo del curso porque tenía otro compromiso en otro continente y entonces, digamos que lo ha tenido difícil para poder estar en los dos sitios a la vez, ¿no? Y eso quiere decir que la tarea de, bueno, pues de entrada, de presentación, me corresponde a mí. Y luego, a lo largo de estos días, bueno, pues yo estaré aquí presentando a los diferentes ponentes y ocupándome de todas las cuestiones que corresponda. Bien, para hacer esta presentación, bueno, yo creo que merece la pena quizás que comente un poco cómo hemos gestado la idea del curso, porque la verdad es que yo cada vez que leo el título, el título del curso, no esto que está aquí, que esto es el título, vamos a decir, de mi intervención, el título del curso es un poco extraño, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque después del curso del año pasado, este es un curso que se viene repitiendo, algunos de los asistentes habéis estado en ocasiones anteriores. Después del curso del año pasado nos quedó un poco la idea de que merecería la pena, en una siguiente edición, hablar de la relación entre ciencia y desarrollo. Últimamente, y a cuenta de los recortes que está habiendo en los presupuestos públicos para la ciencia, pues una de los motivos de queja, una de las razones por las que la gente se queja más por estos recortes es porque tiene la convicción de que esos recortes van a tener un efecto en el desarrollo económico y, en definitiva, en el bienestar de la gente a largo plazo. Pero, bueno, esta es una noción que está muy generalizada, pero que también es una noción que está bastante discutida. Y nos parecía que merecía la pena abordar este asunto y abordarlo, además, desde un conjunto amplio de perspectivas, no simplemente la relación directa ciencia-economía, sino plantearlo más en términos de interacción entre la ciencia, la actividad científica y la sociedad, distintos aspectos de la vida social, vamos a decir. Por otro lado, y esto es un asunto que los que hayáis asistido en años anteriores al curso seguramente habréis tenido ocasión de comprobar, a Fernando Cosío, el otro codirector, el director científico de Ikerbasque, siempre le ha interesado mucho la cuestión de la brecha entre las dos culturas, entre la cultura científica y la cultura literaria. Esto es una cosa que él, en todas las presentaciones que ha hecho de este curso, siempre la saca a relucir. Le parece un asunto de especial importancia. Y la idea que teníamos es, bueno, si estamos hablando de relación entre ciencia y sociedad, nos parecía también pertinente incluir en esta relación también la cuestión de las dos culturas, porque seguramente una parte importante del divorcio que detectamos entre la ciudadanía y la ciencia tiene que ver precisamente con el hecho de que se produce, de que existe esa brecha y que esa brecha no se ha superado. Esta era un poco la reflexión que hacíamos y entonces pensamos, bueno, pues merece la pena que hagamos alguien lo podrá ver quizás como un popurrí, pero el curso siempre lo planteamos casi como un popurrí, sin embargo, de esa confluencia de temas, la experiencia que hemos tenido otros años es que acaba resultando un producto interesante. A la gente le acaba pareciendo interesante y esa es la idea con la que hemos organizado el curso este año, ¿no? A lo largo de los próximos días, y hoy mismo, hoy vamos a empezar precisamente hablando de cuestiones que tienen que ver con esta brecha cultura científica. Yo digo cultura literaria porque no me gusta eso de lo de las humanidades, llamar humanidades a las disciplinas que no son científicas, porque es como si las científicas fueran inhumanas, ¿no? Y de hecho esto tiene mucho que ver con una cierta imagen que no sé si proyectamos los científicos o se proyecta de la ciencia, de la tecnología, etcétera, y a mí me parece que es terriblemente injusta y esa es la razón por la que tiendo a utilizar el término, pues eso, cultura literaria, cultura científica. Admito que es una manía mía, un capricho, y es perfectamente criticable, pero
pero lo suelo decir así, ¿no? Bueno, pues hoy las dos sesiones que van a seguir a la mía van a tratar sobre todo eso, y ya mañana entramos en otras cuestiones que tienen más que ver con la economía, con el desarrollo, con las relaciones entre ciencia y poder, para en un tercer día, bueno, pues ya hablar también de cuestiones más concretas del efecto de la ciencia en aspectos concretos de la vida de la gente, la salud, los malos usos que se hacen de la ciencia y los resultados que la ciencia ha venido dando en los últimos dos siglos o siglo y medio en términos de bueno, pues nuevos productos, nuevos procesos, en fin, nuevos descubrimientos que han tenido aplicaciones prácticas, etc. Este es un poco el planteamiento del curso. En lo que a mí se refiere, yo, aparte de hacer esta presentación más o menos bueno, global de la intención del curso, lo que voy a hacer es aprovechar la ocasión para presentar unos datos, bueno, unos datos que son los datos que yo he escogido de la encuesta de percepción social de la ciencia, que en el País Vasco hemos... Bueno, es un trabajo desarrollado conjuntamente o en colaboración por la Fundación El Huyar, por la Dirección de Política Científica del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, como se llamaba antes cuando se hizo esto, porque ahora tiene un nombre imposible de pronunciar todo seguido, ya no sé en qué orden van los nombres ahora del nuevo departamento, y la Cátedra de Cultura Científica, que yo coordino. Y esta es una encuesta que luego en el conjunto del Estado tiene una de la que se ocupa FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, es quien la hace y luego quien presenta los datos. A mí me resulta, cada vez que de los resultados correspondientes a Baskonia, cuando digo Baskonia me refiero a la comunidad autónoma del País Vasco, a la comunidad foral navarra y al País Vasco francés. Esta se hizo una presentación en su día, hicimos una presentación en Bilbao, pero no sé muy bien por qué razón, son cosas que acaban teniendo un eco muy limitado en los medios y que acaban llegando poco a la gente, ¿no? Y entonces, por esa razón, he pensado que era conveniente volver a ello de nuevo, presentarlo aquí, entre otras cosas, para sacarle más partido al esfuerzo que se ha hecho, reivindicar ese trabajo y, además, utilizarlo como referencia. Yo creo que puede tener interés de cara a las próximas sesiones, a los próximos días, porque yo creo que es importante, en todo caso, saber cuál es el contexto social en el que nos movemos, el contexto social en el que... planteamos estos temas, ¿no? Cuando hablamos de si existe o no existe ese divorcio entre la gente y la ciencia, etcétera, pues de qué estamos hablando, ¿no? Porque además las encuestas, bueno, luego vamos a ver algunos de los datos, son bastante graciosas, los resultados, al menos a mí me parece que son bastante graciosos. Bueno, en todo caso voy a empezar con un... Bueno, estoy así porque soy incapaz de hablar sentado, o sea, no es que sea incapaz, no me gusta, prefiero hablar de pie, que es como doy clase, ¿no? Entonces, no le hace falta que sepa utilizar este aparato. Voy a empezar con unos datos que no son de la encuesta esa, precisamente, son otros datos distintos. Me ha parecido interesante. Son los que ha obtenido la Fundación BBVA, o al menos ha publicado la Fundación BBVA sobre cultura científica, la cultura científica de los españoles, en una comparativa internacional. Es un estudio que se ha hecho en el conjunto de Europa, contaban también con los correspondientes datos para los Estados Unidos. Yo estuve mirando lo que tiene la Fundación BBVA y aunque ofrece datos diversos porque preguntan, por ejemplo, cosas a la gente le preguntan como cuántos científicos puedes nombrar, ¿no? De una tacada. ¿Cuántos científicos puedes nombrar de una tacada? El número de los que no pueden nombrar ningún científico es del orden de la mitad de la gente a la que encuestan, ¿no? En España son cosas así, son espectaculares, porque uno pensaría, bueno, por lo menos Einstein, ¿no? Esto es una cosa que es como el icono, ¿no? de la ciencia del siglo XX, pues habría que, ¿no? Debiera poderlo nombrar todo el mundo, ¿no? No sé, en España Ramón y Cajal, ¿no? Son personajes que parece que los hemos estudiado.
Bueno, pues son ese tipo de preguntas, porque claro, yo no he cogido todas esas preguntas, porque es bastante pormenorizado y no merece la pena. Aquí. Bueno, habría que quitar una luz, igual, ¿no? No sé dónde están. Se ve mejor así, los de al fondo igual no leéis la letra, porque son... Sí, se ve bien. Bueno, esta gráfica realmente no indica demasiadas cosas, ¿no? A la gente se le pregunta qué nivel de interés tiene sobre temas científicos y no responde la verdad, evidentemente. Porque no puede ser verdad que tengan un interés medio que está por encima del 5. O sea, a mí me parece inverosímil. Bueno, igual es verdad, pero lo dudo mucho, ¿no? Y el grado en el que se sienten informados sobre ciencia, me parece que seguramente como las expectativas o la demanda no será demasiado alto, bueno, pues tener un grado que se considere suficiente, porque un 5 en ese sentido es suficiente, pues esa pregunta a lo mejor sí la responden sinceramente. Creo que la primera realmente no. No hay grandes diferencias entre Estados Unidos, el valor ese de Europa es una media para un conjunto de países europeos, creo que es la Unión Europea en su conjunto, y luego el valor para España, ¿no? Esta otra sí me parece que es más significativa. Las barras representan porcentajes de personas que responden que en función de las respuestas que dan a las preguntas se puede decir que tienen por un lado, las barras azules claras es conocimiento objetivo. O sea, estas respuestas de conocimiento objetivo están basadas precisamente en eso que he dicho de, pues, bueno, se le preguntan cosas muy básicas de ciencia. Son unas cuantas preguntas que se hacen muy, muy básicas. Algunas cosas sobre, por ejemplo, antibióticos, si los antibióticos matan virus, por ejemplo, es una cosa que se le pregunta. Cosas así, o sea, son preguntas relativamente básicas. Y luego... ahí se ve claramente que hay una diferencia muy, 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 muy grande. A mí me parece asombrosa la distancia que hay, ¿no? Entre, pues, por ejemplo, la media europea y España, o Estados Unidos y España, ¿no? O sea, son diferencias muy, muy importantes. Ya digo, están basadas en respuestas a preguntas concretas y de ciencia relativamente básica. Y luego las barras azules oscuras son de cercanía con la ciencia. Esto de la cercanía con la ciencia, para esto también preguntan una serie de cosas, ¿no? Preguntan, por ejemplo, ¿a cuántas personas que se dedican a la ciencia conoce usted? ¿No? Y entonces, ¿o cuánta gente tiene un conocimiento de personas que se dedican a esto? Y hay una batería de preguntas y a partir de ahí reúnen ese conjunto de preguntas y sacan ese valor de personas que tienen una cercanía, porcentaje de personas que tienen entre media y alta cercanía con la ciencia. Bueno, también hay una diferencia muy grande entre España y el resto de países. Ya digo, estos datos los he utilizado para poner luego algunas de las respuestas que vamos a ver, algunas de las cosas que vamos a ver de percepción social de la ciencia, para ponerlas en contexto. No porque con esto vayamos a descubrir nada nuevo, nada especial, ¿no? Bueno, ya vamos con los datos de... A ver, aquí. Esto igual no se lee igual de bien. Bueno, yo tengo que decir que soy horrible haciendo estas gráficas, siempre tengo que pedir ayuda, me salen fatal, pero es lo que hay, o sea que no soy especialmente hábil haciéndolo. Bueno, aquí se le pregunta a la gente, estas ya sí son del estudio al que me he referido antes, ¿no? Y se ha diferenciado la Comunidad Autónoma del País Vasco y Navarra, entre otras razones, para lo que es Vasconia peninsular, entre otras razones, porque sorprendentemente hay grandes diferencias en algunos casos entre las respuestas que dan unas personas y otras en estas dos comunidades,
Y luego está el valor del conjunto de datos que obtiene FECIT y que explota conjuntamente para todo el Estado, para toda España. Se le preguntan todas esas cosas, o sea, qué ventaja le ven al progreso científico, qué ventaja le ve la gente al progreso científico, y aquí, por ejemplo, se ve una cosa a la que me he referido al principio, ¿no? Que es esa percepción generalizada de que hay una relación entre ciencia y desarrollo. Aquí, por ejemplo, vemos que más del 80% de personas están de acuerdo con que una de las ventajas del progreso científico es el desarrollo económico. Las cuatro respuestas en las que se ve claramente que hay una valoración así alta, positiva, de esa incidencia del progreso científico son, aparte del desarrollo económico, la calidad de vida, combatir enfermedades. Hay una percepción social muy fuerte de que la ciencia es importante desde el punto de vista de los avances en salud. Y seguridad y protección de la vida humana, que yo interpreto que tiene que ver con el combatir enfermedades. Yo creo que eso está relacionado. A mí me parece que se refiere a eso. No creo que se refiere, o sea, otras cosas, pero quizás sí. En todo caso, la pregunta está formulada de esa manera y las respuestas corresponden a eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estas son las cuatro, estas tres y esta, donde se ve claramente. En un nivel algo inferior aparecen otras cuestiones que también se considera que en las que el progreso científico tiene un efecto positivo, pero ya en un nivel bastante inferior, como digo, porque salta de lo que es un poco el por encima del 80% en todos estos casos, a estar en el entorno, ya en todos estos otros casos, del 60%. Algo por encima del 60%, alimentación, agricultura, medio ambiente. Aquí aparece creación de nuevos puestos de trabajo. Esto es una cosa bastante sorprendente, porque se refiere en general a ciencia y tecnología, y la tecnología siempre se ha asociado, en algunas ocasiones se ha asociado con reducción en los puestos de trabajo, precisamente, pero yo creo que esto tiene también mucho que ver con el hecho del momento en el que se ha hecho la encuesta. La encuesta se ha hecho en plena crisis económica. Estos son datos que los hemos hecho públicos este año, pero que se obtuvieron a lo largo, si no me equivoco mal y si no me corriges, María, a lo largo de 2012, y por lo tanto, ya digo, en plena crisis económica y en un momento en el que además hay una percepción social de que la ciencia puede ser muy positiva desde el punto de vista precisamente de la creación de puestos de trabajo, quizás porque el no tenerla ha sido motivo también de lo contrario, ¿no? Bueno, estas cosas ya me resultan un poco más difíciles de esto. Me imagino, por ejemplo, relaciones entre personas, me imagino que se refiere a todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, telecomunicaciones, etcétera. Sospecho que se refiere a eso. Lo de aumento de libertades individuales, la verdad es que se me escapa, pero bueno, pues la gente lo responde así, ¿no? Y donde hay una percepción claramente discrepante de todo esto es aquí, en lo que se refiere a la reducción de las diferencias entre países ricos y pobres, donde solo la mitad de la población, en el mejor de los casos, cree que esa es una de las ventajas del progreso científico. Probablemente la gente tiende a pensar precisamente más bien quizás lo contrario. Bueno, yo creo que esta figura, en todo caso, estos datos, en todo caso, ponen claramente de manifiesto, pues eso, cuál es la percepción social y que existe esa creencia. La gente está convencida de que la ciencia tiene esos efectos positivos, ¿eh? Es el discurso dominante y es lo que la gente asume como cierto, ¿no? También hay mucha gente que considera que el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico tiene consecuencias negativas, pues entonces también se les pregunta a la gente, bueno, ¿qué cree que es más importante? Porque una cosa es que la ciencia y la tecnología puedan tener un efecto positivo en determinados ámbitos de la vida, de la sociedad, etcétera, pero también se les pregunta si consideran que tienen
que bueno, pues que hay efectos negativos y en una comparativa de qué magnitud son unos al lado de otros, ¿no? Bueno, en términos generales, el punto de vista mayoritario es favorable, se considera que son mejores los mayores los beneficios que los perjuicios. Hay un grupo significativo de población importante que cree que están equilibrados los aspectos positivos y los negativos, y luego hay un grupo pequeño, pero tampoco es despreciable, de personas que consideran que la ciencia tiene efectos negativos. Bueno, que los efectos negativos superan a los efectos positivos, ¿eh? Uno tiende a pensar, yo tiendo a pensar que es evidente que, que hay muchas más ventajas que inconvenientes, pero bueno, pues no es una opinión generalizada, como se ve, hay excepciones, ¿no? Bien, esto también se pregunta acerca de la valoración social de distintas profesiones. Por cierto, hace muy poco tiempo ha salido se han publicado los resultados de otra encuesta en la que se valoraban profesiones también. No recuerdo ahora exactamente qué institución o qué organismo ha sido el que lo ha publicado, pero los resultados son básicamente coincidentes, ¿eh? Yo he estado viendo la prensa porque además lo he visto muy fragmentariamente, se han publicado en el mes de agosto, si no recuerdo mal, y he andado por ahí, no he tenido acceso así a prensa fácilmente, pero de los ecos que me han llegado, bueno, pues parece que los resultados en ese sentido son coincidentes, ¿no? La profesión más valorada es la de médico, cosa que me parece perfectamente razonable, porque a todos nos preocupa la salud y tenemos que ir al médico y creemos que... Y la verdad es que, bueno, yo creo que en general la gente está bien atendida y entonces es lógico que se valore bien a los médicos. Y a mí no deja de sorprenderme que la siguiente profesión más valorada en toda esta lista sea la de científico. O sea, me parece verdaderamente asombroso. O sea, en primer lugar, porque dudo que la gente conozca verdaderamente el trabajo que hacemos los científicos, ¿no? Pero en todo caso, tanto si es asombroso como si no, como si es lógico, lo cierto es que esto da cuenta de algo, ¿no? Y a mí me parece que eso es lo que tiene de interesante. Lo que tiene de interesante es que la ciencia, la actividad científica, tiene prestigio social. Es una actividad que tiene prestigio social. La labor del científico tiene prestigio social. La gente no sabrá a qué nos dedicamos, pero le parece que somos personas importantes, que hacemos un trabajo importante y bueno para la sociedad, porque si no, no saldríamos de esa manera. Científicos, ingenieros, esto me parece incluso más asombroso todavía. ¿Cómo se puede ser ingeniero y tener prestigio social en estos términos? Pero bueno, esto es una broma, quede claro que es una broma, no se me malinterprete, ¿eh? Bueno, profesor, también es una... Este es el grupo de profesiones bien valoradas, ¿no? A mí hay una cosa muy positiva en esto y es que estas cuatro profesiones bien valoradas realmente tienen mucho que ver entre sí y se refieren a profesionales del conocimiento claramente. Unos porque lo crean, otros porque lo aplican en la vertiente, digamos, que a la gente más le interesa, que es la salud, otros porque lo aplican en el desarrollo de infraestructuras, etcétera, que es la ingeniería, y otros porque lo transmiten, que son los profesores. Claramente, todo aquello que tiene que ver con el conocimiento tiene prestigio social. Esto, no sé si es, lo voy a decir así, es un mal consuelo, pero al menos es bueno que la gente tenga esa buena consideración de los que nos dedicamos a este tipo de cosas, ¿no? Porque, bueno, uno quiere creer que a largo plazo esto tiene que tener alguna consecuencia, ¿eh? Ya digo que todo esto, con esto... digamos que yo adopto una distancia irónica porque todo lo relativizo en función de las figuras que he puesto al principio, de la segunda, de la cercanía con la ciencia y la del conocimiento objetivo que se tiene. Yo creo que no hay que perder de vista, y la razón por la que he puesto de entrada esas figuras es para que todo lo que veamos aquí lo veamos con esas gafas. No nos quitemos las gafas de tener en cuenta cuál es el conocimiento objetivo
que tiene la gente de la ciencia. O sea que, en cierto modo, se puede decir, hay una percepción social de, claramente, de prestigio de la ciencia, prestigio de la actividad científica, buena consideración de los efectos de la ciencia, una buena valoración de los efectos de la ciencia, pero desde el desconocimiento, no voy a decir más absoluto, pero desde un desconocimiento considerable de la ciencia, del hecho científico en general. Este yo creo que es un elemento que no debemos, en el que voy a insistir más de una vez. Bueno, luego ya por, esto ya es casi no sorprende lo de político en estos tiempos, ¿no? No sorprende. Probablemente a mí me sorprendió más lo de religioso. Yo no acabo de entender muy bien por qué, pero seguramente habrá razones para ello. Sí me sorprende ligeramente que los empresarios, a pesar de todo, tienen una imagen no mala, están en el 3, que es la media. Aquí la media es el 3, el punto medio, quiero decir, porque la escala va de 1 a 5. El mínimo es el 1, no es 0. O sea, aquí el que responde, la puntuación más baja es el 1 y la más alta es el 5. Y bueno, periodista, deportista, uno hubiera pensado que los deportistas, sobre todo porque los chavales, los niños, todos quieren ser deportistas, el 80% quieren ser deportistas, sorprende que no tengan una mejor consideración, pero bueno, a lo mejor también tiene que ver con las edades. Pero bueno, en conjunto hay una serie de profesiones que están en una consideración, vamos a decir, ni frío ni calor, una cosa media. Hay otras actividades que están claramente por debajo y luego otras actividades que están claramente por encima, y entre estas está la, de, la del científico. Bien, si a la gente le preguntan lo que les interesa, y aquí ya empiezan también algunos de los contrastes, ¿no? O sea, deben ser bastante sinceros, porque verdaderamente lo que a la gente más le interesa son los deportes. Cuando dice deportes se refiere a espectáculos deportivos, no nos engañemos, no estamos hablando de práctica deportiva. A la gente le interesa, y sobre todo a los hombres les interesan los espectáculos deportivos. Lógicamente a la gente le interesa también las cuestiones relativas a la salud. Aquí me parece también sorprendente, bueno, la distancia que hay entre los ciudadanos de la comunidad autónoma vasca y de la comunidad foral, yo no la entiendo. O sea, no sé por qué a los navarros no les interesa la salud y a los que vivimos en el occidente de Baskonia sí nos interesa la salud. O sea, nos interesa mucho más. Es una cosa sorprendente. Es de esas cosas que uno ve los resultados de las encuestas y no lo acabas de entender. Pero bueno, habrá también, me imagino que algún, no sé, los muestreos tienen sus cosas, ¿no? Porque luego, cuando miras el valor de la media española, bueno, pues está precisamente casi a medio camino, ¿no? O sea, y eso parece como más razonable. Pero bueno, en todo caso, a la gente es lógico que le interese la salud. Las cuestiones de alimentación y consumo llevan una cosa, van muy paralelas con lo de la salud. Esto que se dice del trabajo y el empleo aquí, muy probablemente, si esta encuesta se hace hace 10 años, eso no aparece por ninguna parte, aparece muy abajo. Esto tiene claramente que ver con las altísimas tasas de paro que hay y la percepción social de que no solamente la gente que está en paro, sino todos conocemos a personas que están en paro, allegados nuestros, próximos a nosotros, y es natural que la gente manifieste esa preocupación o ese interés. Bueno, luego tenemos el cine, los viajes, y la ciencia y la tecnología están aquí abajo, ¿no? Incluso, bueno, no me parece verdaderamente, no me parece, estos datos yo creo que son bastante verosímiles, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pues, por ejemplo, para el valor medio español, un 15%, a mí sí me parece que hay un 15% de personas a las que nos interesa la ciencia y la tecnología. Seguramente somos el segmento de población, viene a ser ese, el del 15%. Aquí sí creo que las respuestas son sinceras. Y luego me parece muy bajo el interés para con la educación, pero bueno, tampoco tengo muy claro exactamente qué es, o sea, cómo interpreta el entrevistado la pregunta, o bueno, se le pide que dé respuestas espontáneas, ¿no? Entonces,
No sé, yo creo que en todo caso el panorama está bastante claro, o sea, en el sentido de que a la gente pues, le interesan mucho los deportes, o sea, el fútbol es el asunto rey que sale en los medios de comunicación y esto queda perfectamente reflejado aquí y por comparación, bueno, pues la ciencia y la tecnología, que es el asunto al que me refería, pues tiene un nivel de interés verdaderamente bajo, que es acorde con lo que hemos dicho al principio, lo que he dicho al principio del conocimiento objetivo, acorde con la cercanía de la gente a la ciencia, aunque contrasta, aparentemente al menos, con el prestigio social que tiene la ciencia y con las virtudes que se le atribuyen. Esto no es, estos son, vamos a decir, esta imagen es complementaria de la anterior. En la anterior se le pide a la gente que responda espontáneamente temas que interesan. Y aquí lo que se hace es que se les da el tema y se les pide que lo valoren en la escala de 1 a 5. O sea, que aquí no, el entrevistado no tiene la libertad de decir, a mí me interesa esto, me interesa lo otro, me interesa aquello. No, aquí se dice, ¿cuánto te interesa? En una escala de 1 a 5, ¿cuánto te interesa la ciencia y la tecnología? ¿Cuánto te interesan los deportes? En general, esto es muy llamativo porque cuando a la gente se le obliga, por así decir, a cuantificar su interés de una forma comparativa, hay un cierto contraste con el anterior, ¿no? Es muy llamativo porque, por ejemplo, los deportes, que era lo que respondía la gente espontáneamente que le interesaba, luego, sin embargo, parece que cuando la pones en esa comparación cuantitativa, le haces que se defina en esos términos, ya parece como que le interesa menos. Es como si los deportes le interesaran a todo el mundo, pero no mucho, ¿no? Quizás es porque también uno no se reconoce a sí mismo, ¿no? Que te interesa más, pues no sé, los deportes que tu salud, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé, es... A mí me ha resultado gracioso esto. Esto es cuando he dicho al principio alguna cosa de algunos resultados graciosos, este es uno de esos resultados graciosos, ¿no? En todo caso, y a los efectos de la cuestión, bueno, lo más gracioso de todo es lo que interesan los famosos. Esto es lo más gracioso de todo. Porque esto es, junto con los deportes, lo que verdaderamente interesa. De hecho, es lo que los medios de comunicación más lo llenan y lo que acaba teniendo también más audiencias en los medios de comunicación. Y sin embargo, bueno, a la gente le da corte decir que le interesan los famosos. Ese, a mí me parece que es evidente, no puede ser cierto que verdaderamente les interesen tampoco, ¿no? Bueno, la política está en un lugar que parece... También me parece que no es cierto. Yo creo que a la gente realmente la política le interesa más, lo que pasa es que no le gusta decirlo. Y uno coge los medios de comunicación, estoy entrando en terrenos que no corresponden a lo que me tocaba, pero ya que tengo los datos delante, pues lo comento, ¿no? Yo estoy convencido que los medios de comunicación, hombre, evidentemente hay muchas consideraciones en relación con el coste de elaborar un tipo de informaciones y de otras, con el tipo de periodismo que se hace en unos medios y en otros en función de, pues eso, de coste y de otra serie de consideraciones, pero en términos generales los medios de comunicación suelen llenar sus contenidos con lo que le interesa a la gente, porque no tendría mucho sentido. Y los medios de comunicación, estamos hablando, por ejemplo, prensa escrita, está llena de política y deportes. O sea, si uno coge un periódico y calcula cuánto hay de política y deportes, suma y es la mayoría de las páginas del periódico son la suma política y deportes. Política también si la entendemos en un sentido amplio. Si pensamos en medios audiovisuales, ya incluimos los famosos, lo mismo. Y sin embargo, tenemos famosos, política, como las cosas que menos valoran, y los deportes en una posición más o menos intermedia. Esto es razonable, que a la gente le interese medicina y alimentación, etcétera. Esto creo que no es razonable y lo digo sobre todo para relativizar también valor que sea aquí. Aquí se da un valor de interés que está entre a medio camino entre 1 y 5 y la verdad es que a mí no me parece verosímil eso. O sea, teniendo en cuenta el resto de elementos que estoy comentando, no me parece verosímil que a la gente, la ciencia y la tecnología, le...
o sea, le interese en una medida tan templada, por así decir. Porque realmente, si tenemos en cuenta el conocimiento de la gente, la cercanía a la ciencia y el interés que estamos seguros que tiene en relación con otras cosas y las respuestas espontáneas que han dado en la pregunta anterior, me parece que es extraño, ¿no?, esa valoración. Pero bueno, vamos a seguir. Y en nivel de información, bueno, pues la verdad es que hay un orden que se parece bastante. De hecho, esto está puesto en el mismo orden que la figura anterior. Y en nivel de información, y se ve que no hay grandes contrastes. Quizás el único que, por comparación con la posición que ocupaba antes, está un poquito más alto, es el de los deportes. Pero vamos, la gente, en términos generales, se considera suficientemente informada de todas estas cosas, y me sorprende que se consideren tan poco informados acerca de famosos. Pero bueno, sea porque no lo ven. Bueno, esta es otra cuestión que a mí me parece que tiene mucho interés. Ya es una cuestión quizás colateral, en el sentido de que no se refiere específicamente a la percepción social de la ciencia, la tecnología, la percepción que tiene la gente, pero sí me parece que es muy importante, sobre todo en cuanto a las consecuencias que tienen estas cosas. Y a un poco las personas que nos dedicamos a la promoción social de la cultura científica, a la divulgación de la ciencia, etcétera, son cosas que yo creo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo se informa la gente? Bueno, la gente, como era de esperar, se informa sobre todo por medio de la televisión. Esto es lo más destacable, ¿no? No creo que esto realmente no creo que sorprenda a nadie. Pero sí es importante que Internet no es un medio marginal en absoluto. Internet es un medio muy importante como fuente de información. Estoy hablando de información en general, No estoy hablando de información científica. Esto es información general. La gente, ¿cómo se informa? Y ya en una tercera posición, y bueno, una vez más, los navarros son diferentes del resto del mundo, ellos sabrán por qué, está la prensa escrita, ¿no? La prensa escrita, que tiene realmente es un vehículo de información limitado, ¿no? A mí me ha sorprendido, por ejemplo, que la radio dé también un valor bajo, porque la radio es algo que la gente tiene puesta permanentemente, normalmente, ¿no? Y que yo creo que es un medio muy efectivo de información, pero parece, en la percepción de la gente, desde luego no lo es, por comparación. En todo caso, aquí lo destacable, yo creo, es que la televisión sigue siendo el medio más importante de información, pero que Internet es un medio importante de información. Bien. Esto es importante porque aquí lo que se hace es que se ve cómo varía con la edad el porcentaje de personas que también responde espontáneamente, dando tres respuestas de distintos medios. Y aquí es importante porque, como vemos, la gente joven utiliza mayoritariamente Internet y conforme la gente es más mayor, utiliza cada vez menos. Esto no es ninguna cosa extraña, esto es perfectamente lógico. Internet, al fin y al cabo, es un producto, un medio de comunicación relativamente reciente, y es lógico que la gente joven sea mucho más usuaria que la gente mayor. Aquí yo entiendo que se superponen dos fenómenos. Por un lado está ese efecto del que estoy hablando, y por otro lado está también que seguramente la gente empieza a utilizar otros medios de comunicación conforme se va haciendo mayor también, quizás. Pero creo que lo importante es lo otro. Creo que lo importante es que, en este caso concreto, vemos que el recurso a medios que no son Internet es mayor cuanto mayor es la edad de la gente, y en el caso de Internet la diferencia es enorme. Digo que esto es muy importante porque, para las personas que nos ocupamos, que nos dedicamos, que trabajamos en cuestiones relativas a la proyección social de la ciencia, a la comunicación de la ciencia, a la divulgación de la cultura científica, etcétera, no podemos perder de vista el hecho. Sobre todo no lo podemos perder de vista porque si nos interesa llegar a la gente joven, es evidente que Internet es una herramienta de la que no se puede prescindir de ninguna manera.
y desde luego por comparación con las otras. Este es uno de los resultados, a mí de esta encuesta en concreto, uno de los resultados más importantes, tanto por lo que significa como por las consecuencias que tiene a los efectos que acabo de comentar. Si hablamos ya de ciencia y tecnología, hay cosas que funcionan igual. Básicamente, la televisión sigue siendo la manera como a la gente le llega la información sobre ciencia y tecnología, por lo tanto, lo que den, pues no sé, en el telediario que puedan dar cada día algo de ciencia, eso es una fuente de información. Supongo que programas, la gente pensará en programas como Redes, aunque solo lo veía el 5% o menos de la audiencia, pero bueno, lo cierto es que la gente tiene la percepción de que se informan también de ciencia y tecnología, no solo de todo, sino también de ciencia y tecnología a través de la televisión. Y de nuevo tenemos Internet como segunda opción. Aquí creo recordar que no está la comparativa de edades, no hay la misma comparativa de edades que había antes, pero a mí me parece que seguramente lo más probable es que si se hiciera la comparativa de edades, veríamos la misma tendencia que hemos visto antes en relación con la información de carácter general. O sea, que la gente joven se informa acerca de ciencia y tecnología en Internet también, y muy mayoritariamente. Y luego ya si atendemos al medio concreto, al tipo de medio de Internet concreto que se utiliza para recurrir a esa información, obtener esa información sobre ciencia y tecnología, vemos que por un lado están la prensa digital, o sea, la gente entra en Internet y mira abc.es, hola, a ver qué hay de ciencia y tecnología en abc.es, digo yo, un ejemplo. El público tenía una sección de ciencia y tecnología antes. Pero lo importante es que los segundos son los blogs y la Wikipedia. Y las redes sociales también tienen mucha importancia. Una vez más, los navarros, por alguna extraña razón, no recurren a Facebook, Twitter, etcétera, redes sociales, en la misma medida que los demás, ¿no? Estos son los medios que utiliza la gente. E insisto, me imagino que teniendo en cuenta los perfiles, cómo variaba todo esto con la edad, muy probablemente aquí también estamos hablando sobre todo de gente joven. Bueno, luego ya estas son cuestiones más marginales de lo que está. Quizás, bueno, pues por la coyuntura por la que atravesamos, a la gente también se le ha preguntado otras cosas, se le preguntan cosas como esta, ¿por qué cree la gente que se invierte menos en España? Y bueno, pues dan respuestas diferentes, ¿no? Pero no es prioritario para los gobiernos, bueno, es una evidencia, ¿no? Viendo los presupuestos, pues es prioritario lo que pones en primer lugar, ¿no? O allí donde no recortas y donde sí recortas, pues no es prioritario, pero vamos. Es decir, no me parece que esto descubre nada nuevo. Pues no interesa a los poderes económicos, no hay cultura proclive a la ciencia. Yo creo que esto en general forma parte de un magma, ¿no? No dejan de sorprenderme las respuestas que aparecen en la Comunidad Foral Navarra, ¿no? Ese contraste, pero bueno, ya digo, serán cosas de los muestreos, etcétera, ¿no? Bueno. De la misma forma que en las primeras dos imágenes que he puesto, ya estoy acabando, se daban datos de conocimiento científico objetivo. Bueno, aquí en vez de ser de conocimiento científico objetivo, aquí a la gente se le pregunta qué cree, si cree que está bien formada, ¿no? En ciencia. O si cree que tiene un nivel normal, un nivel bajo, un nivel alto. Bueno, yo creo que hay una percepción de, en general, tendente a bajo, bajo, muy bajo, pero casi la mitad de los españoles opina que tiene un nivel normal de formación científica. Esto también me parece curioso, teniendo en cuenta los datos de conocimiento objetivo que daba la primera figura, la segunda figura, la que comparaba con Europa y Estados Unidos. Pero bueno, la gente tiene esa sensación de tener casi la mitad de la gente cree que tiene un nivel de formación científica normal.
Bueno, esto ya son cuestiones que también tienen tiene un cierto carácter marginal, aunque esta figura la he incluido porque tiene que ver con ese contraste al que he aludido en más ocasiones en relación con el conocimiento que se tiene de la ciencia y el prestigio que tiene la ciencia, ¿no? Aquí a la gente se le pregunta a qué daría prioridad a la hora de aumentar el gasto público. Hay que hacer notar, por si no se han dado cuenta, hay que hacer notar un hecho que no es en absoluto baladí. Aquí no aparece ni sanidad ni educación. O sea, que se supone, o sea, el que hace la encuesta supone que sanidad y educación son de saque súper prioritarias y ahí no lo plantea como una alternativa. Yo lo he entendido así. Yo lo he entendido así, porque no aparece entre las respuestas posibles sanidad y educación. Se supone que estas son servicios muy básicos que se consideran con carácter general prioritarios y entonces a la gente lo que se le pregunta es entre cosas que no tienen esa condición, en principio, vamos a decir, tan básica. De hecho, yo no sé cómo son los presupuestos generales del Estado, pero los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca, si uno suma educación y sanidad, se llevan 2/3 partes. De ese orden, creo que es, o sea que, o más. Es decir, estamos hablando de los dos y el presupuesto de la Comunidad Autónoma Vasca es un presupuesto que representa el 95%, yo creo que es el 95% del gasto público que se ejecuta en la Comunidad Autónoma Vasca, o sea, de ese orden, 90-95%. O sea que, por lo tanto, yo lo interpreto así. Entonces, es curioso, me resulta curioso, bueno, en primer lugar, me sorprende que la gente considere tan importante la seguridad ciudadana, esto es una cosa que, como para priorizarlo en términos de gasto público, me sorprende, pero así será, porque es lo que responden, no lo sé. Y luego me ha resultado también curioso el valor, vamos, la posición relativamente elevada que tiene la ciencia y tecnología como objeto deseado por parte de la gente para las inversiones, ¿no? Ya digo, teniendo en cuenta que educación y sanidad no están aquí y seguramente tendrán en todo caso una mayor preferencia por parte de la gente, ¿no? Pero esto creo que tiene mucho que ver esto con lo que hemos dicho al principio, que es, por un lado, hay una percepción positiva del efecto de la ciencia en el bienestar, en el desarrollo económico, etcétera, en la salud, en este tipo de cuestiones, existe esa percepción positiva. Por lo tanto, si a la gente se le pregunta entre un conjunto de destinos posibles de los recursos públicos, a qué dedicarían esos recursos, ya digo, quitando educación y sanidad, la ciencia y tecnología aparece entre los primeros lugares, seguramente por esa asociación que se establece entre ciencia y tecnología y desarrollo, entre ciencia y bienestar, etcétera, que está dentro de la percepción que tiene la gente de todo esto, aunque esto contrasta notablemente con la cercanía y con el conocimiento científico que tiene la gente, ¿no? Este es un poco el panorama, ¿no? En el resto de cuestiones no me parecen cosas particularmente sorprendentes los datos. Quiero decir, a mí creo que es destacable en ese sentido la posición esa que tiene la voluntad de la gente, ¿no? Este también es muy importante, esta gráfica, a mí me parece que es muy importante. Y tiene, pero va en el mismo sentido que en el anterior, va remachando lo anterior, ¿no? Dice, bien, y dentro de ciencia y tecnología, ¿usted en qué invertiría? Y entonces, la gente tiene muy claro que lo que más le interesa, lo que más le importa es la salud. Y dice, pues en salud. O sea, hay una percepción muy utilitarista de las inversiones en ciencia y tecnología, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, para la gente esto de la ciencia y tecnología es interesante porque nos hace la vida mejor, porque nos ayuda a estar sanos, porque crea bienestar. O sea, la ciencia no es un objetivo en sí mismo, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, la
¿Qué debiera tener prioridad? No es que me sorprenda, pero para la gente las ciencias básicas no son un aspecto en el que invertir, ¿no? No existe la creencia o la percepción de que la inversión en ciencias básicas es suficientemente importante, suficientemente positiva. Y esto a mí sí me parece que es un problema, porque aquí hay un cierto divorcio también entre la realidad y la percepción de la gente. La realidad es que, por comparación, sí hay más inversión en ciencias básicas que lo que desearía la gente, de acuerdo con este tipo de respuestas. Pero me preocupa porque, de hecho, yo cada vez detecto más en los poderes públicos un discurso favorable a las inversiones en ciencia y tecnología siempre y cuando se destinen a cosas, entre comillas, útiles. Yo se lo he oído esto al Lehendakari, a nuestro Lehendakari. Yo le he oído decir que sí, que en estos tiempos de crisis hay que invertir en ciencia y tecnología, pero aplicada, para cosas que den resultado. Entonces, es una percepción extraordinariamente peligrosa por la sencilla razón de que, claro, el sistema no se sostiene. Y hay ejemplos palmarios de que el sistema no se sostiene si se pretende contar con un sistema de ciencia y tecnología, en fin, armónico, vamos a decir, que tenga un desarrollo, que experimente un desarrollo armónico, o sea, en el que los distintos elementos tengan un desarrollo equilibrado, ¿no? Pero lo cierto es que estas imágenes son clarísimas, o sea, la gente, estos datos, ¿no? La gente dice, no, no, a mí que se invierta, sí, pero para, pues eso, ¿no? Tratamientos médicos, el cáncer, en fin, las enfermedades, el medio ambiente, la energía, hasta alimentación, casi diría. A partir de aquí, fíjate, ciencias humanas y sociales, o sea, humanidades y ciencias sociales o ciencias básicas tiene esa misma consideración social. Esto creo que es un asunto que puede tener consecuencias, bueno, de hecho creo que las tiene, la cuestión es que las puede tener incluso peor, por lo que he dicho, porque además existe esa percepción de que en época de crisis no estamos, entre comillas, para lujos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, y esto es, vaya, se me ha ido todo, y este es el conjunto de datos que he seleccionado. La encuesta está disponible en Internet, yo creo que en la página de Luyar se puede consultar, el que tenga interés en ver todos los datos. Esta es una elaboración de esa encuesta, lógicamente, y yo me he fijado en los datos que para mí tenían más interés en el contexto de lo que íbamos a hablar en este curso. Me parecía que la mejor manera de abordar las cuestiones que se van a ir abordando a partir de este momento era partir precisamente de cuál es la percepción que tiene la ciudadanía en relación con estos asuntos. Creo que hay elementos que tienen interés en relación con eso, o sea, teniendo en cuenta cuál es la percepción ciudadana de todo esto y lo que vamos a tratar, pero también hay elementos que tienen que ver en términos de lo que significaría efectos de políticas públicas, que es a lo último que me he referido. Yo creo que aquí hay tres, yo destacaría para acabar, ¿no? Yo destacaría tres aspectos. Por un lado, bueno, lo que nos puede interesar estos resultados para lo que vayamos a ir viendo a lo largo de estos días, probablemente alguno de los ponentes pueda hacer mención a alguno de estos datos, se pueda referir a ellos. Dos, creo que es importante para los que, esto ya lo he comentado antes, para los que trabajamos en, nos dedicamos a cuestiones relativas a la promoción de la cultura científica, tener en cuenta esto, tener en cuenta qué es lo que le interesa a la gente y también cómo se informa a la gente, cómo obtiene la gente información en relación con estos temas de ciencia y tecnología, o sea, la cuestión del canal es importante. Y finalmente, en lo que se refiere a las políticas públicas, a mí me parece que todos los que estamos interesados, preocupados por el desarrollo de la ciencia y la tecnología, porque haya, como he dicho antes, un desarrollo armónico, tenemos que plantearnos seriamente cómo elaborar un discurso que nos sirva para socavar la idea de que las únicas, por así decir, inversiones importantes o prioritarias han de ser aquellas que se destinan a aspectos puramente aplicados. Entiendo que en esto hay personas que lo ven desde otro punto de vista, que tienen otras opiniones, hay personas que creen que efectivamente es así, pero yo, como no lo creo, pues lo tengo que decir. Y yo digo que no, que es muy importante, precisamente
porque los efectos positivos de un desarrollo científico lo serán en la medida en que ese desarrollo científico sea armónico, o sea, que alcance a los distintos campos del saber y que tenga en cuenta que la investigación básica, la llamada investigación básica, es un elemento muy importante del conjunto del sistema de ciencia, que no es, no es un mero adorno, ¿no? Y por razones, además, en las que no voy a abundar ahora, porque seguramente son cuestiones que ya tratamos el año pasado en el curso, en relación con el impacto social de la ciencia en términos de, por ejemplo, de democracia, o sea, y de otro tipo de consideraciones que me parece que no se deben, y de nivel formativo general, que no se deben perder de vista. Bueno, por mi parte ya no tengo nada más que decir, era el tiempo que teníamos previsto para esta primera intervención y creo que tenemos 5 minutos, por si, ¿no? 5 minutos, por si hay alguna pregunta, alguna cuestión, aunque hay que decir que luego la mesa redonda del final de la mañana puede servir también para hacer preguntas. Es decir, si alguien se queda sin preguntar ahora, luego puede intervenir, pero en todo caso tenemos 5 minutos para preguntas. Bueno, en realidad, esto se puede preguntar luego en la mesa redonda, pero a mí me preocupa un poco cómo están hechas estas encuestas, por ejemplo. Me llama mucho la atención, en la última Filmina teníamos, se les pregunta a los ciudadanos sobre prioridades de inversión, pero cuando yo veo las categorías, es que si me lo preguntaran a mí, yo no entiendo muy bien por qué hay una categoría de ciencias básicas y otra categoría separada, por ejemplo, humanidades y ciencias sociales, o no, no recuerdo de memoria, porque yo creo que preguntando así ya es como si estuvieras diciendo que la tecnología espacial no tiene investigación básica o que otros aspectos de tecnología o de ciencia no tienen investigación básica. Lo que quiero decir es que a veces se hacen estas encuestas, no sé si luego se utilizan para tomar decisiones de investigación, pero habría que preguntarse también qué entiende el ciudadano por ciencia básica cuando le doy otro montón de opciones que, según mi opinión, entran dentro de la ciencia básica. Por ejemplo, otro ejemplo es que me ha llamado la atención es cuando se les pregunta por su nivel de conocimiento de la ciencia y teníamos bajo, alto, mínimo, y teníamos normal. Yo no sé qué hacía normal ahí, porque normal puede ser un nivel de conocimiento de ciencia bajísimo y el ciudadano está contestando correctamente, mi nivel de conocimiento es normal y eso no quiere decir que tenga que estar entre bajo y alto. Quiere decir que yo cuando he visto esta encuesta hay muchos aspectos de categorización de preguntas y respuestas que pienso que también deberíamos reflexionar un poco sobre ellos. No, se puede hablar más de esto después en la conversación. Sí. Quito de aquí, a lo mejor. Yo sí, no, voy a responder muy brevemente lo que creo, ¿eh? No te puedo responder a tu pregunta porque yo no he diseñado la encuesta. Yo creo que esta encuesta la diseña FECIT, básicamente. Supongo que utilizará criterios casi, diría que históricos, y tendrá sus razones que no sé cuáles son. En todo caso, lo que no creo es que la cuestión esté tan lejos de la percepción de la gente. Quiero decir, probablemente preguntan lo que la gente ya tiene, o sea, yo creo que se acomoda, en cierto modo, a una clasificación previa, pero no lo sé, la verdad es que no lo sé. Y sí que merece la pena darle una vuelta, ¿no? Yo sí creo. De todas formas, no me parece que, por ejemplo, estos resultados condicionen políticas públicas, pero sí me parece que la percepción, esa percepción refleja lo que es una especie de discurso social dominante. Eso sí me lo parece. Y en ese sentido me preocupa porque eso es lo que llega al que toma las decisiones políticas. Sí, yo voy a hacer un comentario porque creo que lleva bastante razón en algunos aspectos. Yo me voy a basar un poco en la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que es a la que tú te has referido antes, que es mejor, es más detallada. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, divide en grupos profesionales, divide en instituciones, divide en actividades, divide en otro tipo de asuntos. Entonces, en cuanto a la mayor apreciación, los científicos incluso salen los primeros, por encima de los médicos. Esto tiene una explicación, y es que España en general, País Vasco también,
La biología molecular y su relación con la biomedicina es muy potente, incluso la única que realmente tiene una tradición secular. Y por lo tanto lo identifican mucho los científicos con la parte científica con la parte biomédica. Pero es que después hay otro aspecto que quizás no ha citado bien, o con principal énfasis, que es la divulgación científica, que se está haciendo hoy día de mucha calidad, tanto por parte de los periodistas como por parte de los científicos. Hoy día es fiable bastante la información que sale en los periódicos. En cuanto a la razón que tienes, una demostración palmaria de que la ciencia básica puede que esté ahí porque no se pregunta bien, es porque dos de los grandes apoyos que ha tenido y tiene la ciencia básica, por ejemplo, es astrofísica y el bosón de Higgs. Cuando se ha preguntado a la gente, esos son precisamente la ciencia básica más cara que hay. Y la gente se muestra extraordinariamente generosa hacia eso. O sea, que es que la pregunta, quizás, como decía ella, o no está bien hecha o no es una pregunta que a la gente le pueda dar una respuesta clara. Otro pequeño matiz, ya me callo que después voy a hablar más, es sobre la cuestión religiosa. Los religiosos salen, ahí lo has metido todo en el mismo paquete. Y en las investigaciones sociológicas hace una división esencial. Curas de las parroquias y obispos. Curas de las parroquias 5 sobre 10, obispos 1 sobre 10. Y entonces tú has hecho una media que me parece bien. Por último, ya me callo, cuando dices que los medios de comunicación efectivamente, y es verdad, dominan los famosos, los deportes y la política, a lo mejor esa es la razón porque los medios de comunicación en prensa escrita están cayendo en picado. Bueno, es decir, que están desapareciendo, no hay ninguno que no tenga una enorme deuda y por lo tanto Internet está subiendo y cuando se pueda analizar bien lo que se hace en Internet, lo que le interesa a la gente seguramente nos provocará sorpresas. Bueno, vamos a... damos por terminada esta sesión. Si hay más preguntas, luego en la mesa redonda volvemos a ellas. Muchas gracias.
Пахнет гарью и мазутом даже из-за двери. Я тебя своим считаю прирученным зверем. Я иду на тяг под горку где-то под мясом. Выжимаю 200 с лишним по садовой спаска. Я лечу без тормозов от Питера до Фиников. А я отрываюсь, я на Кипре под инфинити.